Oh, here we go. After 2 months, I finally catch up with the Bolillo lady. She's coming around the corner. Bolillos! Bolillo! Picadas! Oh, she's got picadas too. Bolillo! Atole! El atole! Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Ah, bien, bien, bien. Ok, gracias. ¿Cuánto cuestan para 17 bolillos? ¿Cuántos? Ah, con 3.50. ¿50? 3.50, niño. 3.50 el bolillo. Sí. Para, okay. Para 17, 17 pesos. Para 5 pesos, cinco. Por 5 bolillos. 5 bolillos. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y la Navidad y Año Nuevo? Sí, quiero con Navidad, cabrón. Ya, sí, sí. Sí, muy bien. Quiero mi Navidad, cabrón. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah. Dios te bendiga, picada de papa. No, no, está bien, es todo. Ok, sí. ¿Mi Navidad qué? Navidad aquí, ya, mi esposa se murió de cáncer. ¿Qué? Enero 10. Sí. 10 de enero. Yo sí, porque me dijo... ¿Y aquí la enterraron? Yo digo que sí, eso sí no supe. ¿Dónde la enterraron? Es mi cuñado, casa aquí. Sí. Sí. Sí, porque yo le quise preguntar a doña Galia dónde y uh-huh. Ya no me encontré. Estuve buscándole. Sí, pero sí, me dijo don Jorge. A mí también me dijo. Sarcoma uterino. Tres. Sí. Aquí a veces en la vida sí. Sí. Yeah. Es duro. Nuevo año y muy, muy, muy enferma en el hospital en Acapulco. En la cancerología en Acapulco. Es 6 meses. Así es. Yo también tenía 10 años cuando perdí yo. Uh-huh. Yeah, mi aniversario es 14 de enero. Se murió 10 de enero. Ah. Sí. Apenas. Pero mire, es que a lo mejor la necesitaba Dios allá. Sí. A lo mejor Diosito era lo que quería. Uh-huh. Yeah. Sí, muy triste. Pero se gana. Sí. ¿Cómo se murió? Creo dicen que tenía cáncer, algo así. Uh-huh. Mira, estaba joven. Sí, estaba joven, pero es que mira, el cáncer así es. Es muy rápido, 6 meses. Por eso no dicen más. Que es mejor que te lo detecten a tiempo a que te lo detecten ya mira, estaba que joven. Esté uh-huh. avanzado. Porque cuando está avanzado dicen que ya no te pueden hacer nada. Vaya, la señora que ya está sufriendo el cáncer, ¿sabes quién? La mujer del cuero. El problema es cuando ya lo tienes avanzado, que no supiste. No, no, es su granza en Estados Unidos. ¿Y cómo viene solito él? No se olvida. Ah, pues es que lo tratan bien. Cuando te tratan bien en un lugar, vuelves. Uh-huh. Cuando te tratan mal, no vuelve. Ya no vuelves. Mira, sí. Madre. Pero sí, pero pues que le eche ganas. Así es la ley de la vida. Yo le digo que yo tenía 10 años cuando perdí a mi papá. Sí, uh-huh. Pero que es igual una esposa. Pues casi es lo mismo. No, lo mismo, por su esposa le hace falta a él. Pues sí, pero pues es que a veces... ¿Cómo quieres que vas y quieras a su casa? A veces diré, a veces los signos de Dios es difícil, pero contra él uno puede decirle... ¿Aquí no lo enterraron? Más o menos. ¿Aquí? Sí. Uh-huh. Pues era mexicano, pues. Hola. Uh-huh. Oh, no, mi temporal residencia expired en junio. And necesito de dinero para espérate mi esposa's medicina, the doctors, the surgery. Sí. Pero tenía niños, ¿no? No. No, no niños. ¿Cuántos años tendré con ella? ¿Cuántos años tenía? Yo 47, mi esposa 46. No, pero ¿cuántos años estuviste con ella? De. Con ella viviendo. No sé, mi cuñado. ¿Cómo mi cuñado? ¿No sabes ella? ¿Cuántos años tienes con ella viviendo? No, no entiende. No entiende.
Buenos días, señor. Ya diga, es que a ver si está gordita, aquí sí hay carne. Ándele. Ah, la sí. She was asking, what? ¿Cuántos años vivió con su hija? Su hija era. Su hermana, es su cuñada. Oh, 16 años. Sí. Sí, es que a veces no entiendo. Y que Dios te dé valor para vivir muchos años, muchacho. Sí. Qué dolor tan grande. Era tu esposo. ¿Era su hermano de ella? No, era su cuñada. Su cuñada. ¿Eh? Su esposa. Hasta luego, muchas gracias. Sí, sí. No llores. Muchas gracias. Ahí está la gloria ella. No. Be strong. Sí. Ahí está la gloria ella. Pidiendo por ti, te cuida. Okay, muy bien. Ella está contigo, ella está contigo. Yeah, otra vez aquí, maybe un año, no sé. Necesito trabajo en Estados Unidos. Mucho billes, mucho... Mi mundo cambió. So. Ahora pues, que... Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Adiós. Don't be a lady. Adiós. Okay.